Vamos a proceder al acuerdo de consulta de información migratoria y experiencias y buenas prácticas entre la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. En primera instancia, hará uso de la palabra la señora embajadora de Colombia en Bolivia, la señora Edith Andrade Páez. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor ministro. Un placer estar aquí para la firma de este importante acuerdo interinstitucional. Su objetivo es regular y viabilizar la consulta de información migratoria e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia migratoria entre la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Dirección General de Migración Bolivia. ¿Cómo se aplicará? Se aplicará según las legislaciones internas de cada una de las partes, en todo caso garantizando el cumplimiento de seguridad y facilitación migratoria, protección de los derechos humanos y la cooperación que debe haber entre las partes. Para ello hay unos criterios de consulta que las partes definirán qué clase de información ofrecen en consulta. También acordarán el procedimiento y los mecanismos para proveer esta consulta. También preverán el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia migratoria entre las dos partes y realizarán una serie de capacitaciones respecto a todos los procedimientos que debe haber en materia de consulta, información migratoria, experiencias y buenas prácticas entre las partes. Para ello va a haber un reglamento operativo. De aquí, a partir de la suscripción del presente acuerdo, habrán 6 meses para que las partes acuerden y aprueben un reglamento operativo. La vigencia obviamente es a partir de la fecha, pero su implementación va a depender de la aprobación del reglamento. Esto es básicamente en términos generales lo que es este acuerdo de consulta, y para Colombia es un gusto estar aquí y firmarlos y tener este tipo de cooperación con el Ministerio de Gobierno y específicamente con la Dirección General de Migración Bolivia. Muchas gracias. Continuando con el programa, hará uso de la palabra el señor Ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Bonifaz. Quiero saludar de manera fraterna, respetuosa, a nuestra embajadora de la República de Colombia. Aprovechar la oportunidad también para destacar la profunda vocación democrática del pueblo colombiano en su participación en las últimas elecciones nacionales. Tenemos muchas acciones en común con nuestra hermana República de Colombia. Hemos recibido importante información para poder enfrentar en lo que se refiere al ámbito de la seguridad, acciones contra la criminalidad, por ejemplo, en el pasado. Y de nuestra parte también hemos estado siempre dispuestos a compartir nuestras experiencias. El tema migratorio entre Bolivia y Colombia representa un asunto de especial importancia. El movimiento migratorio, el flujo migratorio, es realmente considerable entre ambos países. El año 2017, por ejemplo, registramos 31.335 ingresos de gente proveniente de Colombia.
El año 2018 esta cifra se ha incrementado a 14.052. En los últimos años estamos hablando de 59.691 ingresos registrados por migración de ciudadanos provenientes de Colombia a nuestro país. Las salidas del año 2017 han sido de 28.356. El año 2018 de, en lo que va del año, 12.663. En total, hasta este periodo del año, tenemos, tenemos 26.715 salidas. Quiero señalarles asimismo que en cuanto a al número de residentes, las residencias registradas el año 2017 han alcanzado 2.585 y el año 2018 a 909. Nosotros somos absolutamente conscientes del gran papel que muchos ciudadanos colombianos han desarrollado y cumplen en Bolivia, en distintos ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito productivo. Tenemos hermanos colombianos y colombianas con gran capacidad de emprendimiento, de vocación productiva, que aportan mucho a nuestro país. En el ámbito académico, igualmente, aportes muy significativos. En el ámbito deportivo, y es un tema que lo hemos hablado permanentemente con nuestra embajadora. Hemos tenido casos que aisladamente involucran a algunos súbditos colombianos en hechos de criminalidad, pero esta no es la regla. La regla general es que nosotros reconocemos en Colombia, por ejemplo, la fuente latinoamericana del constitucionalismo multicultural a partir de la reforma constitucional de 1991, que luego ha inspirado procesos de multiculturalidad en la región. La propia reforma boliviana, la reforma constitucional que ha definido un Estado plurinacional, ha tenido como una de sus principales fuentes a Colombia. Igualmente, el desarrollo de los derechos indígenas, el reconocimiento de los resguardos indígenas, por ejemplo, ha inspirado la formulación legal, en el caso boliviano, de la categoría de tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas. Los derechos ambientales, ustedes los han desarrollado de manera maravillosa, y hemos convergido nosotros en el reconocimiento de los derechos de la madre tierra. Y tantos otros aportes de Colombia hacia Bolivia. Así es que tenemos mucho, mucho cariño por Colombia, mucha admiración. Esperemos que haga también una gran participación en el Mundial. Yo lo oiga. Como ha informado nuestra embajadora, estamos estableciendo un conjunto de criterios y principios comunes para la consulta de información y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia migratoria, que nos van a permitir definir información migratoria relevante para términos de consulta, acordar procedimientos y mecanismos consensuados para la consulta de esta información, priorizando medios, la utilización de medios tecnológicos, intercambiar experiencias y buenas prácticas a través de mecanismos consensuados y fortalecer las capacidades de nuestros de nuestras entidades encargadas de migración a fin de que puedan ellos aplicar estos mecanismos y procedimientos de consulta y el manejo tecnológico correspondiente. De tal modo que estas reuniones bilaterales que teníamos entre a nivel de seguridad, incluyendo el tema de migración, también arriban a buen puerto, facilitando este manejo de información conjunta, compartida
entre ambos países. Muchas gracias. En la parte final del programa, invitamos a la señora embajadora y al señor ministro a la firma del acuerdo de consulta. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por haber venido a este acto. De esta manera concluimos el mismo. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora embajadora.